Versus Media presenta Versus Podcast, el universo de los videojuegos bajo tu control. Si resulta que tu princesa siempre está en otro castillo, si te encuentras confundido porque nada es verdad y todo está permitido, si todos en la calle te gritan, morir es vivir, morir es vivir. Y cuando vas a dormir solo escuchas, es hora de ir a la cama, señor pez. Estás en el lugar correcto. Quédate y descubre que no eres el único que quiere salvar al mundo. Bienvenidos al podcast número 210 de Versus. Hoy es miércoles 1 de abril. Hoy es oficialmente el April Fool's Day. Y bueno, así que... Así que esto no es el podcast. Hasta luego, amigos. Bye. así que si creyeron que Shovel Knight iba a tener un nuevo juego, o si creyeron que PlayStation por fin iba a hacer una alianza para llevar a Super Mario a su consola, bueno, pues no es cierto. Chan, 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 chan. No, tú sí te creíste eso, ¿no, Said? Yo me creí el de Hollow Knight, que iba a salir el 30 de abril, sí. Sí, estuve como 10 minutos celebrando. Hasta que luego leí los comentarios del tweet y dije, no, ¿por qué? Dios. Me sentí tan mal y triste. Bueno, aprovechando, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo te trata el coronavirus? Pues todavía no me infecta, todavía no viene a vivir conmigo. Pero estoy bien. Encerradito en mi casa. Triste. Ajá. Sin nada que jugar. Sin ya juegos. Estoy instalado. Ajá, ya estoy instalado, man. Pero ¿por qué? ¿Es porque no quieres tener juegos? ¿O es porque eres pobre y no tienes juegos? ¿O cuál es la razón que no tengas que jugar? Es porque no quiero... Darryl quiere saber. Es porque no quiero comprar videojuegos. Oh. Es que él sí piensa en su futuro y no quiere estar gastando en esas... Pero A ver, ¿no los quieres comprar porque vas a ser pobre si los compras o porque ya eres pobre? Déjame en paz. El número que usted marcó se encuentra fuera del área de servicio. No, no le eches más a la herida. Sí, güey. Pero oye, Said, yo te iba a decir, yo sé por qué el coronavirus no te ha visitado. ¿Por qué? Retomando la crítica que le hacían a un conocido por allá, que puso en su face que el coronavirus es una enfermedad para los ricos. Ah, sí, claro, el gobernador de Puebla. No, yo lo digo de otra persona, pero bueno. Es la misma idea de que el coronavirus solo es para gente rica. Sí, sí, claro. ¿Es rico? Pero, sí. Pero entonces a Tony sí le puede dar porque es multimillonario. Exactamente. Vive en un país de primer mundo, a diferencia de yo. Tony gana... ¡Demonios! Y México ya va a cerrar las fronteras. Sí. Tony gana en dólares. Sí, obviamente. No, ya espérate, a finales de este año va a ser en euros, ¿eh? Entonces, te agarren confesado, porque si ahorita ya no uno se humilla con sus dólares, imagínate cuando ganen euros. Puta, sí. Uf. Ya no va a tener tiempo ni para el podcast, entonces mejor aprovecharlo ahorita. Hay que aprovechar a Tony. Ah, también el podcast. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué has estado jugando, Said? He seguido jugando, ¿cómo se llama? Animal Crossing 2016, básicamente Stardew Valley. De hecho es bien chistoso porque en que he estado jugando Switch en algún momento, esta semana, los últimos días, de repente veo, Saido se ha conectado, y yo, ja, 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 ja. Oh. No entendí. Porque dice que está jugando Stardew Valley. Oh, te acordaste de eso, ya. Yo así, pobre. Sí. Le decía a Tony, ya llegué al tercer año, que es normalmente la meta para así como que el endgame, y ya lo demás es nada más recolectar un chingo de dinero para comprar cositos, y ya me dio hueva.
Ya, ahí ya lo abandoné. Oye, pero, o sea, Stardew Valley, a diferencia de Animal Crossing, ¿sí tiene fin? No, 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 o sea, las temporadas, porque ahí no son por meses, son un año, Estación es el un año año. tiene las cuatro estaciones. Termina, es primavera, ¿qué? Verano, otoño, invierno, termina invierno, vuelve a empezar primavera. Solo que al inicio del tercer año aparece el espíritu de tu abuelo y evalúa Tu progreso. tu desempeño. Entonces, la idea es obtener alta calificación. Te evalúa ya con las cuatro velas, que son así como que el punto. Y ya, y te da un ítem chido. Y ya con eso. Pero el ítem que te da, pues, ya ni siquiera es necesario para ese punto. Y si sabes, si ya has jugado Stardew Valley previamente, tú haces básicamente la carrera durante el primer año para obtener el invernadero, que es donde empiezas a obtener dinero a lo pendejo. Y no es que eres así como que esforzarte mucho. Una vez que lo obtienes, ya estuvo. Ya es el segundo año, es pan comido. Stardew Valley es como Story of Seasons, ¿no? Nunca jugué Story of Seasons. Es que yo jugué el de Doraemon Story of Seasons hace unos cuantos meses y también nunca había jugado un Story of Seasons y también es muy similar en la parte de las épocas del año. De Okay, que okay, y de okay. que Todos sí. esos juegos tienen eso. Ajá, y de que Ajá. ciertos plantas solamente crecen en cierta época y es entonces. Sí. Es exactamente igual. Ajá. Éramos felices jugando Farmville y no lo sabíamos. Exactamente. O Clash of Clans, si no lo sabíamos. Bueno, tú lo sigues jugando, entonces no, Yo no aplica. no, de ya hecho, lo quitó. Déjalo en paz, ya lo quitó. retomé Clash of Clans hace unos días. Porque realmente estaba muy aburrido. Lo volví a abrir y puse a mis aldeanos a construir cosas. Y lo estoy volviendo a abrir en este momento. Va. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué has estado jugando? Pues toda la semana, no digo toda la semana, empezó el domingo, supongo. Es de ayer a hoy. Toda la semana Técnicamente ayer. empieza los domingos, pero ok. Estaba jugando Mass Effect 3 hasta el martes, como a las 11:30, que llegó Persona The Royal, y eso he estado jugando. ¿Qué tal está? La primera media hora fue extremadamente emocionante porque ya había contenido nuevo. Luego regresó al contenido viejo. O sea, todavía no se entrelaza mucho con lo nuevo. Entonces, empieza súper mega emocionante y luego es como que, oh, eso ya lo jugué 30 veces. Oye, pero entonces, ¿es el mismo juego? Sí y no. O sea, ya te expliqué más o menos cómo es, como 30 veces. O sea, es, digamos, una versión extendida. No sé si alguien alguna vez vio la del Señor de los Anillos, las ediciones extendidas. Pero es que si Ajá. comparas eso, las versiones extendidas de Señor de los Anillos creo que tenían como 10 minutos. Estás loco, Daniel. Se ve que no las has visto. Sí. Ay, Eres tampoco traía mentiroso. una hora de película más. Hasta Tampoco la más corta exageres. tiene más de 45 minutos de contenido nuevo. Porque eres Estás, pero chismoso. tú eres el chismoso. No mientas por convivir. Te voy a buscar un What? link y te voy a caer el hocico. Ahí te lo estoy buscando. No, es las películas extendidas, recuerdo que tardaban un madrero. Pero Sí. no. Ahí está. Eran 3 horas cada una, ¿no? Mira, la primera trae 30 minutos. 20 minutos de créditos de fans, eso X. La Ajá. segunda trae 40 minutos, 44, y la tercera trae 51. Solo son 10 minutos. Nunca sé lo que hablo. Son 10 Recuerdo que te dije hace minutos. rato que siempre te equivocas cuando discutes conmigo, Darryl. Son 10 minutos. Damn. Bueno, el chiste, el punto es el mismo. A lo largo de las películas van saliendo escenas nuevas. En el caso de la primera película, por ejemplo, las escenas nuevas son básicamente punto y aparte. O sea, no son importantes ni cambian realmente la historia, por así decirlo. O sea, pasa lo mismo. Nada más son escenas extras. En la segunda hay algunas cosas que sí cambian un poco, como el saber qué pasó con los orcos. Pero en la tercera cambian bastante cosas, incluyendo qué pasa con Saruman. Ahora, cambiando así la historia, es algo así Persona 5 de Royal, en cuanto a que
Básicamente podríamos decir que sí es el mismo juego. La historia sigue siendo básicamente la misma, pero hay muchas cosas que cambian desde contexto hasta motivaciones, resultados, tiene nuevos finales. Y aparte de la nueva experiencia a lo largo de la historia que vendría siendo el mismo juego, hay un semestre más, que eso ya va a ser totalmente nuevo. Por eso, al final, o sea, no son cambios sustanciales, sino como Al final complementarios, sí. por decirlo. No, al final sí es sustancial, porque el juego completo son 2 semestres. Con un nuevo juego es un semestre más, o sea, 50% más de juego. Y es sustancial. Además No de que que... son dos y ahora son tres, entonces no es Por eso, 50%. 50% más. Es un 35. ¿Eh? ¿What? Ya me perdí. Daryl, sus matemáticas de pueblo. Pero entonces sí vale la pena. A ver, O David, sea, sí vale la. pon tus dedos frente de ti, ¿ok? Sí vale la pena Tienes dos si dedos. has. Si Cada has. dedo Si equivale a jugaste el primero. 50%, ¿correcto? O sea, si levantas un tercer dedo, ¿ese dedo cuánto equivale a 33% Como o cuando. 50% del total original? Al 33%. Right. Oye, pero entonces, ¿vale la pena si nunca has jugado la franquicia o incluso si ya la jugaste? O sea, es los dos, o sea. Si eres alguien que nunca le gusta volver a jugar el mismo juego, definitivamente no vale la pena. O sea, no. No justifica tanto el contenido nuevo, al menos al principio, como para decir que vale la pena volver a pasar por eso, sobre todo porque son más de 120 horas de juego. Si eres alguien que le gusta volver a jugar juegos que ya jugó porque los disfruta, siendo persona con una muy buena experiencia de juego, Que no definitivamente. tiene nada que hacer y comprar el mismo juego tres veces. No lo he comprado. Ah, no sé si ya lo compré 3 veces. Esa es la actitud. Se me olvidó la que le compré para que jugara Johnny. En mi defensa lo compré para que un amigo lo jugara. Claro. Pero ajá, o Claro. sea, a mí sí me gusta volver a jugar. Hay gente que compra un juego, lo juega, le guste o no, y lo va a vender o nunca lo vuelve a jugar. A menos que sea un shooter como los que les gusta Darryl. Y aunque sea un shooter, lo vuelvo a comprar. Dije jugar. Le compras punto y aparte. No vuelvo a jugar un shooter cuando ya lo acabé. ¿Cuántas veces ya regresaste a Destiny, Darryl? Nunca regresé a Destiny. Una vez que dejé de Mentiroso. jugar Destiny, no regresé. Mentiroso. Sí, una vez que dejé de jugar el 1, no regresé. Porque De los dos. el 1 lo seguía jugando porque seguían saliendo las expansiones. Cuando salió el 2, creo que solo jugué la primera expansión y ya no regresé. Oh. Además, estás comparando. No creo que la comparación sea igual porque. No se compararon los juegos en sí entre los dos. No, Sí se pero compararon la que la gente mecánica vuelve a de jugar. regresar, ¿no? Porque al final, en un juego como servicio, tienes que regresar si quieres seguir avanzando. Que sería como un Avanza World of Warcraft. avanzando, ¿qué, Daryl? Que sería como un World of Warcraft, ¿no? Yo más que nada digo que vuelvas a jugar algo. Si estás regresando a un juego, estás volviendo a jugarlo, punto. Pero sí entiendo tu Pero te punto, re sí. ajá, o sea, no, no, o sea, es que No vuelves a empezar la historia, sino que exactamente. continúas donde... Ajá, ok. Ajá. Sí, Bueno, que sería la pues... diferencia con otro, no sé, por ejemplo, con jugar Kingdom Hearts otra vez desde el principio. Nunca en mi O vida. como una persona por allá que ya jugó como tres veces Hollow Knight. De hecho, estaba yo pensando en volverla a comenzar. Bueno, yo he estado jugando. Hay un juego que se llama Reversion, que estoy jugando, que es de PC. Es de unos juegos, es de unos chavos argentinos. Estoy jugando eso. Juego un poquito más de Ori, pero la neta ya no. ¿Ori 2? Sí, Ori 2 no, ya no me encantó. Ya se me hizo muy, muy de flojera. No sé si lo voy a terminar, pero espero que sí. Y ya creo que es todo lo que estuve jugando. Bueno, y en Switch jugué uno que se llama Gigantosaurus, que es para niños. Ahí ya pueden checar la reseña. Y ya creo que es todo lo que estaba jugando. Y bueno,
poniendo mi velita para ver si me va a llegar Resident Evil 3 este viernes, que la verdad es que ya lo Yo tengo que dudo. cancelar, el mío. ¿Ya no lo vas a comprar? Pues, lo había pedido, pero la verdad está apretada la situación, sobre todo tomando en cuenta que posiblemente no trabajes las 2 semanas. No, y además, como lo platicábamos, ¿no? Que al final parece que no es... No fíjate que eso es lo de menos. Realmente, definitivamente no, porque pues el otro era lo nuevo. Aquí es más de lo mismo. Más chido que esté, es más de lo mismo. Y tiene el punto de que dicen que le quitaron partes de la historia. Uh-huh. Lo cual es puntos menos. Sí, no sé si ya empezaron a salir las reseñas, por cierto. Me parece que sí. Me parece que la chequé el día que estaba checando lo de Metacritic, que les presumía, que debo recordar que les presumía para que la gente de Versus se entere. La persona 5 tiene la calificación más alta ahorita en T4. Reciente, pues. No de todos los tiempos. Los emociona. Resident Evil 3 para PlayStation 4. No manches, ya hay gente que le pone 100. ¿Qué pedo? Está bueno el juego. Te estoy diciendo que tú te fuiste por... Por lo que era muy inferior, dije que no, la diferencia es que no ofrece nada nuevo, es como el 2. Está bueno el juego. Lo que te dije cuando me dijiste tú que salió muy malo, dije no, la diferencia es que no es tan sorpresivo, porque el 2 era una super sorpresa lo bueno que era. Este, pues, se esperaba. Bueno, es un medio que yo no conozco, es el único que tiene 100. No, probable que se le vaya bien. En sí tiene más calificaciones, no le va tan mal. Pero, por ejemplo, hay medios que al menos yo sí conozco, como VG247, que le puso 60. ¡Damn! Sí, entonces es como que... como de ese 100 a... ¡Pues juega el demo! Sí lo bajé, pero no lo he jugado. También ¡ya somos dos! Bajé el demo de Final Fantasy, porque según yo, si lo bajas te dan un tema gratis. ¡Lel! No sé, yo vas a comprar chocolates por Final Fantasy 7. Y me criticas, Said. ¿Por qué te critico? No dije Said. ¿Por qué te criticas, Said? ¿Por qué te criticas, Said? ¿Por qué no me criticas, Said? Ok, touché. Pero la ventaja es que no iba a participar en esa promoción porque era promoción de Butterfinger y no me gusta el Butterfinger. Pero por suerte, en la línea de Butterfinger estaba incluido el Crunch y ese sí me gusta. Oye, y para los que no sabemos inglés, ¿qué significa eso? ¿Qué? Okay. Butterfinger. Es un inglés arcaico. No podría explicarlo con palabras simples del español. A ver, estabas diciendo que Persona tiene 94 en Metacritic. Te recuerdo que Breath of the Wild tiene 97. Ahí nomás te encargo, ¿eh? ¿Cuál es tu punto? No, nomás. Es Zelda, o sea, la gente se chupas a Zelda. Un juego más mediocre tiene mejor punto. ¿En serio vas a comparar el seguimiento que tiene Zelda con Persona? Te estoy diciendo que un juego más mediocre tiene mejor calificación. Pero eso ya sabes cómo son los que se ocupan. Por eso insisto, un juego más mediocre tiene mejor calificación. Ajá, ¿cuál es tu punto con ese comentario? Que las calificaciones... Ahora sí voy a decir lo que diría Johnny si estuviese acá. Que las calificaciones nunca son 100% verídicas. Perdone, pero las calificaciones en un juego casi indie o de culto sí son importantes. Cuando es un juego en el que los medios se lo chupan para quedar bien porque es una franquicia o conocida o quedar bien con los que lo diseñaron, ahí es cuando tú y yo estamos de acuerdo que no importa para un carajo. Cuando ves a IGN reseñar un Call of Duty, por lo general dices... ah. ¿A poco? Pero si ves una reseña de Ori, sabes que es bien merecida, porque no les va a importar que hablen mierda de Ori. ¿A poco? ¿Cómo se llama? Persona es un juego indie. Sí, prácticamente sí, no tiene lo mismo tipo de presupuesto que tiene un AAA. Es de Atlus, güey, no mames. Nada más porque no es común el Vita, si no lo sacarían en Vita. ¿El qué? Exactamente. Bueno, vamos a hablar rápidamente de las... Es más, notas. ¿Tú habías escuchado hablar de Persona antes de Persona 5?
Según yo, lo conocí en el primer E3 al que fui, porque de hecho tengo una bolsa, o tenía una bolsa de esas, ya sabes, esas grandes de tela para meter 200 kilos de Ajá. ropa. Tenía una de esas, creo que era Persona 4 en ese momento. Estoy hablando del 2015, 2014, más o menos. A ver cuándo salió No para sé ver si era si 2014 o coincide. 2013, pero sí recuerdo que tenía una. Una bolsa de persona, porque de hecho era como un muñequito lo que venía así en su cara gigante. Pero no, no tiene sentido porque salió mucho antes, salió antes del 2012, Persona 4. No tendría por qué haber estado en E3. Pues había unas bolsas de algo, no sé, no te puedo decir exactamente qué juego de persona había en el 2014. Bueno, en fin de cuentas, ¿sabías algo del juego aparte de una pinche bolsa? No. Exacto. O sea, la fama que ahorita tiene Persona 5 es porque es un buen juego, no porque sea, oh, es persona y es, vamos a chuparse porque es persona. Estoy viendo 2000 persona Q Shadow of de no sé qué del 2014. Probablemente era de eso la bolsa. Pero ese es de 10 y es un spin-off. Pero Ajá, ajá. digo, no sé, pero habían bolsas de persona. O nada Ah, qué más era el chido. típico de, güey, vamos a No, llevar todo puede esto ser que que nos haya sido de sobra. ese que sale en el 10. O También debe eso, sí puede haber ajá, o sido. te digo eso de, ay, sí, nos sobran bolsas, ya, vamos a llevarlas. O a lo mejor nada más era promoción y no necesariamente estaban promocionando un juego nuevo, sino promoción de la franquicia y ya. Puede ser. Sí, pero no, la verdad no conocía nada del juego. O sea, de hecho no conozco nada del juego más que lo que tú nos has contado. Y lo comparas con que la calificación de No, Breath of the nomás estaba Wild. jodiendo. Qué oso, Darryl. Me gusta Amarillista. ver cómo te ofendes cuando te criticamos algo de tu fanboyismo. ¿Cómo se llama? Como Johnny cuando defendía a Kojima. No, 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 perdóname, pero. Ella se ofendió. Yo no soy fanboy, pero procede a darte un argumento de fanboy. Ay, bueno, hay un rumor que empezó a correr el pasado lunes, que bueno, este año se celebran los 35 años de Super Mario. Pues ahora sí que el personaje más famoso de Nintendo al menos. Entonces uno de esos rumores apuntan a que Nintendo estaría pues preparando la celebración con una serie de versiones actualizadas de la mayoría, entre comillas, de los juegos de Super Mario. No hay juegos específicos, pero algunos medios dicen que puede ser Super Mario Galaxy, algunos juegos 3D de Mario, una versión deluxe de Super Mario 3D World, que para quien no sepan quién es el 3D World, es el de los gatitos, si no me equivoco. Así como también un nuevo juego de Paper Mario. También durante esta pues anuncio que muy seguramente o muy probablemente podría ser el Nintendo Direct de E3, Nintendo estaría dando a conocer nuevos detalles del parque temático de Super Nintendo World, que pues obviamente sabemos que probablemente no vaya a abrir después de todo durante ya los pospuestos Juegos Olímpicos, sino tal vez hasta finales de año. Y también de la Tanta cachucha. sí. Y también de la película animada de Super Mario, que sabemos que la está haciendo Illumination, que para quienes no No, no, ubiquen, si no lo hacen el mismo estudio que hizo esa o el que hizo de la caricatura de Zelda clásica, no me interesa. ¿no quieres que lo haga Illumination? No. ¿Por qué? Porque quiero que sea tan malo que sea bueno. What? Por cierto, ¿viste Sonic? ¿Tú la viste ahí? No. No, véanla, está bien chistosa. Escuché que está chingona, pero La no, no neta la vi. está bien divertida. No, 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 no me imagino cómo sería el diseño anterior de Sonic con esa película, pero la película está bien. O sea, no molesta, no es mala la película. De hecho, no es Dilo como aburrida. es, dilo que realmente importa. No te quedas dormido. Además, cabe destacar. Sí. Bueno, Illumination es quienes hacen mi villano favorito y Minions. Así que, pues a ver, ¿en qué termina esto? Hasta ahorita son solamente rumores, no sabemos qué vaya a pasar.
Hablando también un poco de E3, Bethesda confirmó que no va a realizar ningún tipo de presentación digital. Nada más porque tiene miedo que los bucheen, malditos cobardes. En el marco de este E3, que bueno, ya sabemos que no va a haber E3, pero hay algunas empresas que dijeron que están validando las posibilidades de realizar estas presentaciones de forma, pues en video, ¿no? Que Cobardes. técnicamente así han sido, ¿no? O sea, al final todas las conferencias de E3 se transmiten en redes sociales, entonces la única diferencia es que no había gente que les aplauda. O sea, no habría gente que los Gente aplauda. pagada que les aplauda, cough, cough, Microsoft, cough. Ah, ¿tú te ¿De emocionaste plano? cuando fuimos a la de Microsoft? No, No ¿cuál fue? haces No hubo. Ah, no, chismoso. no, perdón. No fue la de Microsoft, fue la de Bethesda. No digo que no me emocione, pero eso hablamos de las recientes. Ah, bueno. Sí, la del año pasado de Bethesda estuvo muy fingida. Esa era, no sé por qué dije, pensé que era la de Microsoft. Porque me acuerdo que también en Microsoft hubo una que nos dijeron que fueron pagados, pero no me acuerdo en cuál fue. Pues es Pero que la lo que reciente sí fue pasa, de o sea, Bethesda. no es tanto, bueno, al menos las de Microsoft, las últimas dos o tres creo, desde que empezaron a meter gente, ahora sí que mortales, a E3, para tú asistir a la conferencia de E3 como fan tenías que pagar tu Game Pass, o no sé cómo se llama, pero pagabas como un Sí. paquete y te daban tu Y acceso a la conferencia. no era como ahora que cuestan que $200. Antes costaban 999. Ajá. No me acuerdo. Sí. Pero bueno, Bethesda dijo que debido a la pandemia no quiere arriesgar la salud Y de sus cuando dicen pandemia empleados. se refieren a Fallout 76. Exactamente. LOL. ¿Tú sabías ahí que hubieron varios casos en varias tiendas? Cadenas diferentes, donde era más caro comprar un PlayStation 4 o un Xbox sin Fallout 76 que comprar el bundle donde te trajera Fallout 76. What? Era más barato comprar la consola que te incluía el juego a comprar una consola que no incluyera ningún juego. True ¿Qué story. clase de? ¿Verdad, Daryl? No puedo validar ese dato porque No, no te enteraste, ok. nunca intenté comprar eso. No, yo tampoco, pero sí lo vi. Es que acuérdate que igual en Estados Unidos las ofertas no siempre son como acá. Por ¿Por qué ejemplo, no? acá, porque acá nunca les bajan tan cabrón a las consolas. Jamás en la vida. O sea, de las promociones que yo he llegado a ver de Estados Unidos, no sé, de GameStop, hasta de Walmart, jamás las vas a ver acá. En la vida las vas a ver acá. ¿Cuánto es lo más barato que has podido encontrar tal vez en una promoción, un Switch, por ejemplo? ¿250? Que son... Bueno, Calculadora. a 19 pesos serían como 5 mil pesos, ¿no? Ni idea. Bueno, ahí sí, tal vez, porque creo que lo más barato que he escuchado que consigan un Switch en Amazon aquí en México ha sido como en 4.500 pesos. Nice. Really? Sí. Oh, okay. Para estas fechas de... ¿Cómo se llama? Del Buen Fin y esas cosas. Digo, he escuchado, no me ha tocado comprar o conocer a alguien que realmente lo haya comprado a ese precio. De hecho, los que yo conozco, a mí me ha salido más barato comprar la edición de Super Mario Odyssey en Estados Unidos que comprarla acá. Ah, yo sí compré mi Wii U. Pero, por ejemplo, lo que decías, a veces, creo que las ventajas que tú tienes, por ejemplo, con las consolas, son las ventajas que nosotros a veces tenemos con los juegos. ¿Te acuerdas con el Bayonetta? Que ya lo Sí. estaban vendiendo en, ¿qué? Ciento, no sé cuántos dólares. Sí, más de $100, sí. Y acá estaba todavía a su precio. Yup. Y dos compraste. Pero bueno, ventajas de vivir en el tercer mundo, a veces. No, todavía no entiendo a qué ventaja te refieres. Que a veces conseguimos buenos precios. ¿Sí? Ah, Por tal vez ejemplo, tú. yo le decía a Tony que yo compré mi Resident Evil 3 Remake en la tienda Rosita. Y lo compré en 1169. Tenía descuento. Y pues al día siguiente que lo compré prácticamente, a los 2 días, dice la tienda: "Ay, vamos a cerrar todas nuestras tiendas en todo México". Y así de: "No mames". Ya tuve que llamar para que me lo manden a mi casa en vez de ir a buscarlo.
Pero el punto es que dije, bueno, pues igual y lo cancelo y lo compro en la tienda del planetita. No mames, en la tienda del planetita está en 1600 varos, un pinche remake. Cuando el original, el 2 cuando salió estaba en 1300, creo. Y a eso súmale que la tienda del planetita te cobra como 100 varos el envío. Entonces dije, no, pues mejor me espero a ver cuándo me llega mi Resident Evil. Porque en PC incluso pensé que iba a estar más barato, pero en PC está en 1300. Nada mal. No. Pero eso es bueno que los de PC siempre son más baratos, ¿no? Digo, no, no Sí, eran como en Steam 200 siempre pesos. ustedes tienen mejores ofertas que yo aquí. Igual incluso las ofertas de digitales de Switch, a ustedes les toca más barato que a mí. Sí, Cuando eso sí lo hemos notado. le he regalado un juego a Zaid o algo así, y lo veo que esa promoción en México, lo tengo que comprar, así me sale más barato. Yo quiero comprar yo para mí. Yep. No, al revés, me sale más caro. ¿No? ¿Cómo era? Pero O sea, te puedes. sale más caro comprarlo tú Bueno, ajá. para ti. Ajá. Pero, ¿cómo se llama? Tú puedes acceder a la tienda mexicana, ¿no? Pero, ¿por qué necesito la tarjeta para mexicana? Ah, es verdad, necesitas para comprar. Pero puedes comprar por PayPal, según yo. Sí, sí puedo, así lo he hecho. Te repito, así comprar los de Said. Pero no voy a crear una cuenta mexicana solo para ahorrarme 50 pesos, o No, no, sea. no, no, pero lo que voy. ¿No puedes usar tu cuenta gringa y acceder a la cuenta mexicana para pagar con tu cuenta de PayPal? La verdad nunca lo he Desde el intentado. Switch, no, desde en línea, no, no, de hecho no, automáticamente me manda a la tienda. Por tu IP. No creo que sea por el IP, porque digo que he logrado comprar el de Said, Porque es que pero según yo en el Switch puedes entrar a la configuración y ahí puedes cambiar tu región, pero no sé qué. ah, pero que no sé si te pongan el límite ese de una vez cada 6 meses o una chingadera No, así. según yo no, Tony. No, no, déjalo, lo averiguo, la verdad no me acuerdo. Pero sí, ya se puede cambiar la región. Pero no me acuerdo si es cierto, si viene ese pues, candado de que es una vez cada cierto tiempo. No me acabas de decir que según tú Ah, no. no, 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 ya, no. Sí, ¿sabes qué? No, no es. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si te cambias de región, que los puntos que tengas acumulado, las monedas de oro, te las quitan. Oh, ya. Yeah. Sí, eso es lo que pasa. Oh. Eso es lo que pasa. Porque yo me acuerdo que intenté cambiar mi región cuando sacaron el. Ah, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo hace unos meses lo del. Ay, los controles de SNES, de Switch, que solamente puedes conseguir a través de de MyNintendo.com. ¿Qué? Los controles de NES y de SNES Nunca para están su. disponibles. Ajá. QQ. Yo me acuerdo que una vez iba a entrar para cambiarlos, iba a intentar cambiarlos, y cuando quise cambiar mi región, me aparecía eso, de que si lo cambias, te quitan todos los puntos que tienes. Si cambias tu región. What? Entonces creo que era así como que, porque dije, pues todavía tengo bastantes moneditas de oro, entonces no me conviene. Ahorita. Pero creo que eso es lo peor que te hacen. No sé cuánto tengo. Yo solo tengo, ¿qué? 80 pesos de moneditas de oro. Nice. Porque cambié en diciembre por celeste. Oh, nice. Sí. La cambié por celeste y creo que fue uno de los mejores cambios que he hecho. Porque celeste no, o sea, no vale el precio del juego completo, pero sí vale. O sea, creo que me costó 80 pesos, ahora sí ya. O sea, no vale porque no está chido el juego o porque eres pobre. No está tan chido como para pagar lo que vale, dice. Ajá, exacto. No dejaste que me Básicamente. conteste. No, pues yo conozco a Said. Aspo. Es que yo le dije que si sí era por pobre, pero pues no. ¡Oh! Perdón por arruinar tus planes de troleo. Bueno. Ya me quiero ir. Ya me lo sacaba esta tortura. Oye, yo, Said, debes decir, ya voy a dormir, como diría Sí. Yoda. Ajá, sí que. No, simplemente me voy a ir. Ya vámonos a dormir. Bueno, un poco más rápido, Sony anunció que estará retrasando diversas películas que tenían programadas para este año. Entre ellas está Morbius, la película de Jared Leto, que será pasada del 31 de julio de este año hasta el 19 de marzo del próximo año. Ghostbusters Afterlife, esta como secuela de la franquicia original,
pasa del 10 de julio al 5 de marzo del próximo año. Uncharted, la película que lleva como 25 años haciéndose con Tom Holland, pasa del 5 de marzo del 2021 al 8 de octubre del 2021. La secuela de Peter Rabbit pasa del 7 de agosto del 2020 al 15 de enero del 2021. También hay una película sin título de Sony Marvel, que podría ser Spider-Man. No sabemos, no tiene título. Spider-Man. Que pasa del 8 de octubre del 2021 y ya no tiene fecha de estreno hasta ahora. Otras películas que tampoco. Bueno, otras películas atrasadas son Fatherhood de Kevin Hart y Greyhound de Tom Hanks. Que pues esta última no tiene fecha de lanzamiento. Y pues estas películas se suman a ya varias películas como Fast and Furious, No Time to Die, Mulan y Wonder Woman, que también han sido retrasadas. Y un sinfín de más películas que han sido retrasadas hasta el próximo año. Todo, pues ya sabemos, por la pandemia del coronavirus. ¿Por qué lo tengo Ah, que ¿es decir en por inglés, eso? Darryl? Ah, porque no has visto el video. O sea, si te estoy preguntando, creo que la respuesta es obvia. No, 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 no has visto el video. Déjalo, busco y te lo mando. ¿Qué video? No lo sé. Creo que es esta vieja. Ah, no, no es ella. Pero bueno, ahorita se los mando y ya lo ven. Continuando con la. De hecho, al rato busco la cumbia para que la escuchen. Pero bueno, What? la organización de Gamescom dio a conocer algunas novedades respecto al evento, que hasta el momento van a seguir con la idea de que el evento sigue en pie. Recordemos que el evento, perdón, se realiza a finales de agosto en Europa, más precisamente en Alemania. Este es el evento más importante de videojuegos en la región de europea. Entonces, pues digo, ya con E3 cancelado, entonces este podría ser como que el primer escaparate grande en el cual se podrían hacer grandes anuncios, principalmente las consolas de nueva generación, que todavía no sabemos muy bien ni sus precios ni nada, ¿no? Entonces, los organizadores dicen que hasta ahorita están, pues sigue en pie, ¿no? Sin embargo, la decisión final se va a tomar en mayo para saber si el evento se va a realizar de forma física o si de plano va a ser un evento totalmente digital. Dicen que, bueno, habrán algunas etapas. Si se llega a hacer un evento físico, van a haber ciertas, pues ciertas reglas a seguir, con tal de que obviamente la gente o los asistentes estén, pues completamente seguros en la parte de salud, ¿no? Porque pues así como no sabemos si para mañana ya vamos a tener una cura para el coronavirus, pero pues tienen que pensar en estas cosas, ¿no? Porque pues al final no son dos personas las que asisten a Gamescom. Entonces, hasta ahorita sigue en pie de realizarse del 25 al 29 de agosto en Colonia, Alemania. Colonia, Alemania, así aquí por a 3 cuadras. Algo así. Ah, okay. Pero eso es Colonia Alemán, ¿no? Ajá, ¿no eso dijiste? Colonia Alemania. Y dijo Alemania. Ah, okay. Ups. Ay, bueno, Future, la editora de grandes revistas como Edge, PC Gamer, Retro Gamer y PlayStation incluso, ha dado a conocer que la revista oficial de Xbox tendrá su adiós en el número 188, que es el que va a salir este mes, y cuya portada es Resident Evil 3. En esto es, pues prácticamente ya sabemos que las revistas tampoco es como que algo muy funcional hoy en día. Entonces, pues la revista oficial de Xbox dice adiós. Y recordemos que el año pasado justamente Club Nintendo también paró todas sus operaciones en México y dejó de prácticamente publicarse. La revista de Club Nintendo, pues la revista Nintendo oficial acá en México. Hablando también de justamente Resident Evil 3, hay un desarrollador que estuvo apoyando a Capcom en el remake de este título que sale ya el viernes.
La empresa se llama M2 y tiene entre sus desarrolladores a Tatsuya Minami y a Kiyohiko Sataka y Tsutomu Teranishi, quienes trabajaron en Platinum Games en algún momento, los tres. Y bueno, al parecer esta empresa M2 estaría trabajando en un remake muy grande, en un proyecto muy grande, una nueva versión muy grande de un nuevo proyecto de Capcom. O sea, puede ser otro remake básicamente, ¿no? Esto es un rumor, pero pues no se puede descartar nada ni tampoco se puede confirmar nada. ¿Cuál les gustaría que sea el próximo remake de Capcom? Devil May Cry no, porque ya tienen, acaban de sacar uno. Beautiful Joe. What? ¿Es el de un vaquero? ¿O estoy mal? No, es un superhéroe. ¿Pero no ese es de Platinum Games? Creo que era de Capcom. O sea, creo que lo que haya desarrollado. No, vamos a ver. A ver, puede ser. Porque. Ese lo hizo Hideki Kamiya. Sí, es de Capcom. Sí, ya me acordé porque lo ubico porque justamente le estaban diciendo, Kamiya hace un tiempo dijo que él quiere un nuevo juego de Beautiful Joe. Ahí está, ya ves, sí es de Capcom. Pero, ajá, los derechos son de Capcom. Sí, tienes razón. Que de hecho creo que pertenece al mismo universo de Wonderful 101, ¿no? Eso dicen, pero pues. Es este, Wonderful 101, y creo que hay otro. Son tres juegos que pertenecen a ese supuesto universo. Pues me gustaría un remaster de Asura's Wrath. ¿Qué? ¿Ese o que hagan Dragon's Dogma 2? Pero pues estás hablando tú de remasters, ¿no? Una nueva versión. Una nueva versión. Me gustaría un Dragon's Dogma. O Asura's Wrath. Pero digo, no sé, ¿Dragon's Dogma no le desbancaría a Monster Hunter? Son dos juegos muy diferentes. Monster Hunter es un juego como servicio. Es más como The Witcher, de hecho es más parecido a The Witcher, Dragon's Dogma, y no puedes comparar The Witcher con Monster Hunter, o sea, son totalmente diferentes. Ajá, sí, justamente pensé que eran como el mismo género, por eso tenía esa duda de si no lo podía desbancar o no. O sea, pelearían en un mismo mercado. Era mi duda. ¿Cómo? O sea, si estando las dos franquicias conviviendo al mismo tiempo, no podría una robarle mercado a otra. Digo, como dije, son dos juegos totalmente diferentes. Uno es un juego como servicio, o sea, básicamente muchos entran solo a hacer sus dailies. Mientras que otro es como un Witcher o un Skyrim. O sea, digamos que Dragon's Dogma es un juego completo y Monster Hunter es un juego que sigue recibiendo contenido constantemente que tienes que jugar. Un Destiny. Ajá, o sea, porque a fin de cuentas es como decir que shooters obviamente van a competir entre ellos. Pero al mismo tiempo, pues no son el mismo juego. O sea, hay Halo y está pues Gears of War. O sea, los dos son shooters, aunque uno sea la primera y otro sea tercera, pues los dos son shooters, ¿no? Pero no se comen el mercado entre sí para empezar porque no salen en las mismas fechas. Y pues, aunque uno siga siendo jugado los dos para el PvP, pues ahí andan los dos conviviendo. O sea, son dos experiencias totalmente diferentes. En este caso, como dije, es más notable. Lo mismo, porque uno es tercera y otro es primera, pero en ese caso no creo que se comería tanto el mercado porque Monster Hunter historia es una basura y no te ofrece nada más que matar jefes. No hay exploración, no hay aventura, no hay dungeons, no hay quests, no hay NPCs más que los más básicos del pueblo. O sea, ¿qué te ofrece Monster Hunter? Matar a los jefes, co-op chido y ya. Hace muy bien lo que hace, pero es muy limitado. Dragon's Dogma es una experiencia, o sea, exploras un mapa, casi casi un sandbox como Skyrim o The Witcher, conoces NPCs, la ciudad, vas a dungeons, una historia bastante chingona, ahora sí que chingona en comparación de juegos como Skyrim, que la historia es bastante mediocre y lo chingón es el juego. Ok. O sea, básicamente es eso, ¿no? Uno es una, digamos, un juego completo y el otro es un juego por partes.
Aunque suene muy culero. ¿No? No por parte, sino una experiencia simplemente más homogénea. Matar jefes y ya. Ok. Va. Que no sé si tú sigues de la franquicia, pero creo que esta, según yo, esta noticia te importa. Nice America anunció que The Legend of Heroes Trials of Cold Steel 4 va a llegar 2 años después, por fin, a América y Europa. ¡Yes! Esto ya puedo empezar a jugar nosotros. No me atreví, ni siquiera, ya tengo los tres, pero no me atreví a empezar, porque dije, no voy a empezar esa pinche saga si no va a llegar el cuarto. Pero el cuarto ya es el último, último, último. Sí y no, lo que pasa, lo que hacen esos con Falcom, ¿no? Son los que lo hacen. Lo que pasa con Falcom es que son varias historias que toman lugar en el mismo mundo. Por así. Imagínate como la manera más simple que puedo explicar es como un universo de Marvel. Digamos que las de estas de Trails of Cold Steel, digamos que son las películas de Iron Man o las de Thor. O sea, son una historia, una sola historia, pero hay más cosas pasando en el mundo de Marvel. Uh-huh. Entonces, si tú ya jugaste los otros Trails, no, porque es el mismo universo. Si tú ya jugaste los otros Trails, van a pasar cosas relacionadas en cuanto a academia, militares, tiempo, ¿no? En el mundo, ajá, pero no tanto que se entrelacen en las historias, sino que son cosas que afectan el mundo. No necesariamente una historia lleva a otra, y si no jugaste a uno, te pides a otro, sino que enriquece tu experiencia, pero no son necesarios. O sea que si llegaste a un edificio y estaba destruido, en otro juego puedes saber por qué estaba destruido. Exactamente, en otro juego incluso pudiste haber estado tú durante su destrucción, intentar defenderlo, o ser tú quien atacó, o algo así. O sea, son como, al final creo que el punto es que juegues todos como de un jalón. Ajá, según sé son lo que se llama no sé qué bell, iba a decir door bell, pero obviamente no es cross bell, es Legend of Heroes cross bell, esa es una, Heroes in the Sky es otra, una que se llama Kiseki no sé qué, es la otra, que esa no, ni siquiera ha llegado aquí, creo que esa y cross bell son las que no han llegado. Y está esa, la de Trails of Cold Steel. Sí, o sea, porque creo que estos Trials han estado saliendo en menos de, no sé, ¿qué serán los últimos 3 años? ¿Han salido estos 3 juegos? ¿2? ¿3 juegos? Al menos en esta región. Los ha estado publicando Nice America. Y digo, no sé si es una franquicia muy conocida, porque de hecho el 3 acaba de, hace unos cuantos semanas creo, apenas lo lanzaron para Switch o para PC, no me acuerdo cuál. Pero tal vez es una como franquicia más con un público más limitado, ¿no? O enfocado. Sí, es un mercado de RPG mucho más niche, o sea, definitivamente no se acerca para nada en el rango de tus grandes. Ok. Porque pon tu Persona empezó como Persona 4, que era muy amado, pero muy desconocido. En cambio, 5 tuvo mucho pegue y la gente lo fue comprando. Entonces, ahorita ya tiene cierto peso Persona 5. Uh-huh. Tal vez no lo compre mucha gente, pero ya lo conocen. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Trails of Steel, menos lo conocen. ¿Qué es lo más chistoso? Que al final, yo por ejemplo te diría que podría ser una de esas personas. Yo veo el arte de Persona y la neta lo quiero jugar porque veo que me gusta mucho el arte. Cuando me acuerdo cuando hicieron la presentación de Joker para Smash, dije, ah, no, está bien chingona la animación. O sea, me imaginaba que era de Persona porque era todo rojo y porque ya había visto mucho de Persona en los últimos meses. Pero a mí me llama la atención por el arte y siento que van a haber personas que, como cualquier otro juego, que cuando vean reseñas y digan, ah, no mames, pinche juego de 100, juego del año, va a decir, ah, pues lo voy a comprar, y en su vida lo van a jugar. Y uh-huh. Digo, no está mal, al final estás comprando, no, está estás bien. Apoyando la industria, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero creo que puede ser uno de esos juegos donde que quieres comprar, ni siquiera sabes de qué es, muy seguramente el género ni es para ti, y ahí lo vas a dejar. Y puede ser, está bien, como tú dices, apoya la industria. Ajá, pero puede ser que, por ejemplo, estés perdiéndote de un gran juego, nada más porque piensas que el juego no es para ti, por ejemplo. Como cuando Tony no quiere jugar indies, a veces. Bueno, el 99% de las veces. Mm.
Hola. Bueno, pues Trials of Cold Steel 4 llegará a PlayStation 4 y en otoño en Norteamérica y en Europa. Y estará llegando a en Switch y PC en 2021. Así que otro Time Exclusive para PlayStation 4, que seguramente en 2021 estarán lanzando la versión de PlayStation 5, ¿no? Entonces, ahí Ahorita estará. qué, ahorita qué, perdón, ahorita qué juegos hay meramente exclusivos que no van a salir, o sea, que no son solo time exclusives, que son simplemente para una consola en específico. Por ejemplo, Final Fantasy VII, el remaster. Pero Final Fantasy VII no, al parecer dicen es time exclusive por un año. Sí. Dicen ¿Cuál? Final Fantasy Final VII. 7 Recloud. Porque me acuerdo que hace un tiempo sí hubo un momento que Microsoft dijo que sí iba a llegar a Xbox, ¿no? Ajá. Sí, creo que fue una filtración o un error por allá, porque después Square Enix salió a decir que en él que no era cierta esa información. Pues digo, dicen que es time exclusive, no es no es tal cual una exclusiva. Porque Okay. al final, por ejemplo, Kingdom Hearts era un time exclusive. ¿Qué otro Sí. juego? Sí. Por ejemplo, Okay. y es algo que dicen de, por ejemplo, con los juegos de Xbox Cuphead, se supone que era un exclusivo. Y mira, ya está en Switch. Horizon Zero Dawn, se supone que era un exclusivo. Ha sido exclusivo por 5 años y ahorita va a salir en PC. Entonces, ahorita yo creo que como está la industria, salvo que ustedes opinen algo diferente, no creo que los time o los exclusivos sean factor de compra. O sea, de que, güey, estoy decidido 100% que voy a comprarme esta consola porque tiene esta exclusiva. Ok, ya te entendí. Entonces ya ahorita ya no hay ninguno o Pues básica o prácticamente. te digo, Final Fantasy sí lo podríamos considerar, pero Considera que. que es una exclusiva. O sea, sí, hasta oficialmente es Pero una no lo están exclusiva. dando al mercado, no lo están haciendo en marketing como si fuera exclusivo mucho. Ajá, exactamente. O sea, por eso insisto, o sea, oficialmente es exclusivo. Pero pues si han habido filtraciones o rumores, pues no sabes qué ver. O sea, tú te referías más, por ejemplo, no sé, Said, a un Mario Kart, por ejemplo, o a un Halo. Ajá, o sea, por ejemplo, No, los de porque Nintendo. Mario Kart va a salir en Play 4 como parte de la colección de Mario. O sea, como un Halo, como un God of War, Ajá, un The Last of Us. The Last básicamente. of Us es exclusivo, por ejemplo. Gears sigue siendo exclusivo. Pues sí hay exclusivas, pero pues ¿cuántas le calculas, Tony? Así exagerando, unas 20 exclusivas por consola. Y vienen los demasiado bondadosos. ¿Cómo? ¿Cuántas exclusivas aproximadamente tiene cada consola? O sea, cada compañía. ¿Unas 20 exagerando? No puedo decir por consola porque Xbox no llega ni a 10. No. O sea, bueno, por compañía, pues. O sea, Microsoft, Sony. No precisamente PlayStation 4, PlayStation 5, sino en general. Porque hay muchas de esas exclusivas que, pues, están muertas. Entonces ya no cuentan. O sea, muertas de que no han sacado un juego en que 10 años, 15 años. Por ejemplo, Crash. Crash lleva muerto no sé Lel cuánto Crash. tiempo y aún así la gente quiere un nuevo Crash. O Banjo-Kazooie, que al final no era exclusivo. No era exclusivo, sí. Era exclusivo de Nintendo. ¿Banjo? Banjo. Sí, cuando salió, sí, en 64. Y ahorita, por ejemplo, la IP le pertenece a Xbox, entonces. Pero porque era de Rare. Ajá, sí. Ay, pues no sé. ¿Resolvimos tu duda o te confundimos más ahí? Sí. Ya vamos a dormir, dilo. No. O sea, es que sí resolviste mi duda. O sea, esa era mi situación. No Bueno, sabía qué onda.
Yo no sé, o Pero sea, no sé si lo que tú quieres decir es que sí, por al menos para mí, no creo que las exclusivas, o insisto, al menos a nivel personal, la exclusiva no es un factor de compra para una consola. ok. No sé, No, no sé, no, por Tony. supuesto que no. O sea, ahorita, bueno, no lo sé. Porque hasta eso, por ejemplo, tienes, si eres fan de Kingdom Hearts, obviamente solo está en PlayStation, ¿no? No, ya no. ¿Ya Ya, no? no, No. ya está en Xbox también. Sí, de hecho ya con lo último que salió, el último paquete que salió, ya están todos los juegos prácticamente de la franquicia. Y de hecho creo que Final Fantasy igual ya están todos los juegos No. en Xbox. Todavía no está el 7. Pero el 7 original sí, ¿no? Ah, sí, 7 sería original, Ajá, o sí. sea, digo, no, pero al final, digamos, toda De la hecho, si no me franquicia. equivoco, están en Game Pass. Sí, porque eso lo anunciaron en el en su evento del año pasado en noviembre. Y por ejemplo, ahí, ¿tú por qué te compras un Switch? ¿Por un juego en específico? Sí. Xenoblade Chronicles 2. Y Nice. Pokémon. Y Pokémon. Ah, LOL. Es que sí, Pokémon, No, no. jokes on you. Es que se los compró, el peor se los compró por el sueño de Pokémon, no porque ya hubiera anunciado Pokémon. No, pero Como no. todos, yo también esperaba un Pokémon increíble. Es que Ajá. Pokémon sí es. Creo que a diferencia de otras franquicias, ese sí es un factor de compra. Sí. O sea, Pokémon es. Nintendo jamás lo va a soltar ni. No, ajá. Pues es que él es dueño de la IP, ¿no? En 50%. Creo. Creo que es Creo un que sí. poco menos, pero tienen acciones también dentro de Game Freak. Por eso es un poco más peso. Y de Pokémon Company también, ¿no? ¿O no es de ellos? No sé cómo se les mueve, pero tienen acciones ahí, así que. Sí, o sea, creo que sí, Pokémon es punto y aparte. Creo, no sé, creo que ninguna franquicia se podría comparar con Pokémon. Y me atrevo a decir que creo que ni Mario. En comparar en qué aspecto, qué manera. Pues en vende consolas prácticamente o en vende juegos. O sea, sí tendría un competidor que logre lo que logra Pokémon. Por ejemplo, Pokémon Go. O sea, no hablo específicamente de un juego de Pokémon, sino hablo de la franquicia en general. O sea, películas, series, Pues Halo peluches. y Gears lo fueron en su momento, pero definitivamente no al nivel de Pokémon. Ajá, no al. Zelda obviamente también No los también ha años que tenido ha su logrado peso. sobrevivir Pokémon. De Sony creo que no puedo decir ninguno, o sea. Ajá, es que al final Pokémon. Bloodborne tuvo ese peso un poco en su época. ¿Pero cuántos años? ¿3 años? ¿4 años? No, como 2 años en lo que salió. ¿Y O sea, Bloodborne? muchos tomaron su decisión entre Play 4 y Xbox por Bloodborne. Ese es mi punto, o sea. Bueno, justamente hablando de PlayStation, los juegos que van a ser gratis durante abril, a partir del próximo martes, son Uncharted 4, A Thief's End y Dirt Rally 2. Estos juegos solo van a ser los que vas a poder descargar. Y recuerda que de aquí al próximo martes todavía tienes chance de descargar Shadow of the Colossus y Sonic Forces. ¿De aquí a cuándo? De aquí al próximo martes. ¿En PlayStation dices? Ajá. Si no has descargado los de marzo. Y en cuestión de Xbox, los juegos que van a llegar a Xbox One y Xbox 360, pues ya saben, retrocompatibilidad y bla bla bla, son Project Cars 2, Knights of Pen and Paper, Fable Anniversary y Toy Box Turbos. Son los cuatro juegos que van a estar disponibles. Cada uno de fechas respectivas, entre hoy y finales de abril. Pero Fable está en Game Pass, los otros no sé. Project Cars creo que tiene como un año que salió, entonces no creo que esté en Game Pass. Bueno, no, tiene 3 años, no mames. No he dicho nada. Bien. Bueno,
Y ya para terminar, hay un rumor también por ahí. No sé si se acuerdan que hace unos podcasts, no sé si ya estabas por acá, Said, creo que sí. Microsoft anunció la Surface Duo y la Surface Neo. Sí. Eran unos pues tablets con doble Creo que pantalla. ya estabas ahí, pero al mismo tiempo fue en la época en la que dejó de entrar un tiempo. Ah, cuando nos ignoró. Sí, nos ignoró. Este, sí. A mí sí me decía por qué. Rompió nuestro corazoncito. Sí. Qué bueno que no rompiste otra cosa. Uf. Bueno, recapitulando un poco, Surface Duo y Surface Neo básicamente son tablets de doble pantalla que se pueden abrir y cerrar. Solo que la diferencia de, por ejemplo, de un Galaxy Fold es que la pantalla no es plegable, sino realmente son dos pantallas unidas por una bisagra muy muy delgada. Y pues bueno, se le puede conectar también a un teclado y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, al parecer ahorita una patente registrada por Microsoft estaría indicando que Microsoft ya no quiere dos pantallas, sino quiere tres pantallas. Dicen que Microsoft al parecer estaría trabajando en un teléfono con tres pantallas. La idea original sería la misma que el Surface Duo, tendría doble pantalla y tendría una bisagra. Y la tercera pantalla básicamente estaría colocada en la parte posterior, o sea, en la parte afuera de la bisagra. A Samsung otra vez. Pero Samsung no tiene pantalla en una bisagra. No, no, afuera tiene. Ah, bueno, entonces en la bisagra, ¿cómo En está la eso? bisagra. Ajá, haz de cuenta que donde se dobla el dispositivo, pues. Como el. Si fueses. Si tienes un libro, digamos que en la parte del Guay. medio. Why not? No, O sea, básicamente. sí. Pero eso encarece el precio. Es que, bueno, la idea de esta pantalla es que básicamente te sirva como un complemento. Digamos que, por ejemplo, si abres una foto, pues esa bisagra, en vez de que veas una barrita negra entre tus dos pantallas y la foto se corte bien feo, pues esa pantallita complementaría ese pedazo de foto para que la puedas ver como si fuese una foto completa. Otra opción es que la bisagra pueda funcionar, por ejemplo, para pausar canciones o para pasarte a la siguiente canción en un reproductor. O sea, no es una Fuck. pantalla que te dé, pues ahora sí que el 100% utilidad, sino más que nada como que complementa cosas. No sé, digamos que tu botón de apagado y encendido, por ejemplo, sea esa bisagra. Pero, ¿para qué la vas a prender sin abrirla? No tengo la menor idea, o sea, ¿Cómo era? We were too busy wondering if we could. We didn't stop to wonder if we should. Exacto, exactamente, básicamente es. bueno, siguiendo tu frase, esto es una patente, no quiere decir que lo vayan a hacer. Ni siquiera sabemos si realmente ya hicieron un prototipo o ya están probándola, entonces nada más es una patente. Y al final las patentes es para que no les, entre comillas, roben la idea y se claven el dinero, ¿no? Entonces, básicamente es para eso la patente, pero pues ahí está. La patente de una tercera pantalla para un Surface Duo. Que bueno, creo que es la. No sé, tú que está. Bueno, no, tú igual, ahí no sé qué opinas, pero por ejemplo, a mí en lo personal ahorita sigo sin verle el sentido a un teléfono de doble pantalla. Es que, doble pantalla, ¿te refieres a los plegables? Ajá. Es que, de nuevo, por ejemplo, a mí lo que me Pero gustaba del plegables plegable. antiguos como los Tartac o plegables modernos Pues de. son lo mismo. O sea, al final Galaxy Fold es lo mismo No. que un O plegable. plegables. O plegables libro. Tipo Ajá. libro. Es muy diferente el tipo Tartac o lo que llaman el clamshell o al tipo libro que lo comiste ahí. No es la misma experiencia en lo absoluto. No, ya sé, pero al final digamos que la idea principal es la misma, es que tengas dos pantallas que se pueden cerrar. O que se pueden unir una a otra frente a frente. O sea, yo en lo personal no soy de las personas que usaría un teléfono de doble pantalla porque no siento que lo pueda Creo que sacar no provecho. podrías costearlo. Además de que soy pobre, no le veo el sentido. Ejemplo A.
¿Para qué te servía la pantalla del 10? ¿Para entrar al mapa? ¿Qué es eso? ¿Para dibujar No, no sé? no alcanzaban a ver que veían tus pantallas, solo puedo ver una. LOL. A ver, Tony, ¿para qué te servía el sensor de no sé qué madres del Vita? Para mí CR2 y L2. No, no, no es broma, porque compré la carátula que trae R2 y L2 físico. No era broma. Pregúntame con cuántos juegos lo usé. Lo usé con Helldivers. Nice, ¿qué tal? Otro pedo, ¿verdad? Otro pedo. Con Helldivers sí era otra onda. Nice, voy El a comprar Helldivers en Vita para probarlo. touch de atrás, ¿te refieres? Ajá. Sí, Pero sí, tienes la sí. carátula tú con L1 y R1, ¿no? No, yo no tengo carátula ni nada adicional. Oh, fail. Bueno, yo tengo una carátula que aprieta R2 físico y aprieta el botón, el touch de atrás. Como si fuera un botón. Como si fuera un control de play. Okay. Sí. Lo más fantástico del universo. O sea, se vuelve un con L2 y R2. Lo más es increíble. You can imagine. Algo así como los de los Wii, los Joy-Cons que tienen los dos botones. No, 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 te, no, no tengo de ello. Bueno, el caso es que no sirve para nada. LOL. Ajá, pero hasta eso, de todos los juegos, fue para lo único que lo usé. Ajá, es como la versión 3DS, ¿en qué? New 3DS, New Nintendo 3DS, que tiene una palanquita que no te sirve para nada y ni. ¿Cómo la tuya? Yo no tengo el New Nintendo 3DS. No se refiere a tu palanquita que no sirve para nada. Oh. Touché. Ahora sí se le fue. Sí. No Oh. lo viste venir. No, no lo vi. No vio que llegó. No, no sentí su presencia. Ay, qué cagado. No, 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 Oh, no sentí la presencia hasta que yo lo tenía encima. wow. Ay, qué cagado. Bueno. ¿Quieren hablar de algo más esta noche o ya pasamos a las recomendaciones? Quiero comentar que para los que tengan, para bien o para mal, el Netflix gringo, Netflix ya subió las dos últimas temporadas de la serie clásica de los Caballeros del Zodíaco. Es decir, ya está la saga de Asgard Nice. y la saga de Poseidón. Ya tan solo nos Nice. queda ¿Es el cruzar acto los Sud? dedos. Precisamente cruzar los dedos y rezar. Dije, nada más nos queda cruzar. Nada más nos queda entre cruzar los dedos o rezar que hagan lo mismo con la saga de Hades. Oh, nice. Yerp. Esperemos. Yerp. Esperemos. No, ya antes de irnos, yo sí le quiero comentar No, lo pues de pásame las recomendaciones. ¿Qué vas a recomendar? ¿Eso recomiendas, Tony? Sí, les recomiendo que se cambien a vivir a Estados Unidos para ver Caballero Zodíaco en Netflix. Lel. ¿Por No, qué? no, no, antes Por de las tu pobre. recomendaciones, No, es que si ahí quiero comentar algo antes de recomendaciones, Darryl. Ah, ok. Es que como dijo, antes de que Lel. nos vayamos, pues yo, cabrón. Sí, no, antes de que nos vayamos a recomendaciones. Ah, ok. Perdón. No, o sea, el comentario de la noticia que subimos, más bien que subiste, Darryl, la del Zoom. Ah, sí, cierto, es verdad. Perdón, Said, tienes razón. No, 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 está bien. No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo le he usado con mis amigos nada más para estarme comunicando, para vernos y bla, 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 bla. Pero mucha gente sí lo, y yo la uso para el trabajo. No la estoy usando mucho ahorita. Sin embargo, he escuchado que mucha gente ahorita la está empezando a usar por, pues, obviamente, el trabajo en casa. La noticia es que hay una vulnerabilidad en la cual permite a un atacante robar las credenciales del inicio de sesión de Windows de los usuarios. Ajá, es que Al parecer. lo que pasa es que según yo, cuando le das, por ejemplo, oye, Tony, únete, se genera un link y ese link te Sí. permite robar prácticamente las credenciales de otra persona. Sí, Tomcat. pero. Sí, ajá. O sea, es Sin que embargo, el link no obviamente lo hacen requiere. como, no está como cifrado link. Sí.
Ese es el problema, ese es el problema. El que el link no está cifrado, sin embargo, de nuevo, debes tener, no solo debe estar activada la sesión. ¿A qué me refiero? De que si yo te invito hoy y mañana tú intentas ahora sí que robar mi inicio con ese usuario, ya no funciona, porque ya es como que se venció. Y obviamente no es sencillo, no es algo así que cualquier persona podría hacer. Sin embargo, existe la vulnerabilidad. Y nada más estén pendientes de si van a compartir el vínculo, porque están aburridos, nada más van a subir el vínculo para unirse al Facebook y lo van a dejar abierto y quien se quiera unir para chismear, no lo hagan. Solo tengan cuidado de cómo lo están, ¿cómo se llama? Cómo lo están compartiendo. Eso era todo. Eso era todo. Ya podemos ir a las recomendaciones, si gustas. Va que va. Sí, y además esto fue, nada más complementando lo que dices ahí, esto fue la cereza en el pastel, porque ya Zoom, o sea, para entrar un poco en contexto para los que no saben, Zoom, creo que una de las más grandes ventajas es que te permite hacer una videollamada de hasta 100 personas. Yes. Llamada, videollamada, como lo quieras ver. Sí. Cobró demasiada importancia, obviamente porque sabemos que todos ahorita, o al menos ahora prácticamente en México, ya es obligatorio casi casi de que te quedes en casa, a menos de que sea ultra mega necesario. Entonces empezó a cobrar mucha importancia porque pues, obviamente hay reuniones de gente, de trabajo y todo esto, y pues cobró demasiada importancia. Pero lo que creo que nadie esperaba es que Zoom tenía así un buen de problemas de privacidad, que estaban poniendo en riesgo la información de la gente y la gente no lo sabía. O sea, había bugs que Yes. te permitía, por ejemplo, estas las credenciales o sea, de Windows, ni siquiera tus credenciales de Zoom, o sea, tu credencial de tu computadora completa. O sea, no, digo, es como que un dato ultra mega sensible. Habían también filtraciones de información, que creo que se filtraron los nombres y los correos de las personas, de los usuarios de Zoom. De los registrados, sí, Ajá. los usuarios registrados. Entonces, es así como que esto fue la cereza en el pastel de, y creo que 2 semanas que lleva Zoom, teniendo problemas. También las aplicaciones de iOS y Android de Zoom empezaron a tener un buen Detalles. review bombing, ajá, porque pues lo mismo, o sea, ya prácticamente creo que la aplicación en sí nunca, o más bien la empresa nunca pensó que fueran a ser tan necesarios, por así decirlo, entre comillas, en una situación como esa y no estaban preparados para una respuesta tan abrumadora o una solicitud tan abrumadora como ha tenido últimamente. Porque, por ejemplo, al menos en mi trabajo no usamos Zoom porque no es una herramienta oficial, por así decirlo. Nosotros utilizamos Hangouts de Google. Eso Oh, ok. tampoco es muy. Ah, bueno, usan Eso. Ah, no, el Hangouts empresarial, de ¿no? Google. Exactamente, porque Oh, nosotros Es que me fui con la usamos. finta que usabas el Hangouts normal y dije, como, ¿qué es Ajá, lo que exacto. estoy? No, es que al Pero porque final. entonces está como en Slack, por ejemplo, eso es más empresarial. Exactamente, pero por ejemplo, nosotros usamos cuentas de Google, entonces es como que. No. Ajá, no, no es el Hangout normal, ¿no? Pero por ejemplo, Skype tampoco es como que muy de mucha privacidad. Recuerdo que una vez hablamos en un podcast de que había gente que estaba monitoreando conversaciones privadas porque Microsoft le dijo que lo haga básicamente. Entonces, con tal de mejorar a Cortana, creo, si no me equivoco, era la razón. Pero pues, ajá. Entonces, Zoom es como que no, tal vez no esperaba eso o no, nunca vio venir esta situación, pero pues ojalá y puedan darles a los usuarios, pues ahora sí que más que nada la privacidad que merecen. Sí, la seguridad, o sea, estos, una vez que ahorita las están usando estas herramientas por obligación o por necesidad, Creo que pero más por necesidad. En el momento que, ¿cómo se llama? Que esto se acabe, que tú les veas los beneficios de estas herramientas, vas a tener mil y una herramientas de este tipo, Skype, Discord, Zoom, Hangouts, en la cual vas a ver los beneficios de eso y vas a querer usarlos ahora sí ya en tu vida, en tu trabajo, como algo normal. Que pues es una, ahora sí que una oportunidad
para que los de Zoom, la empresa de Zoom, tenga haga la mejora. Porque no se puede quedar así, por supuesto. O sea, si tienes una herramienta que no funciona o que no te da seguridad, pues simplemente te vas a otra que hay 1.000, 8.000 prácticamente. Aunque déjame decirte que también a los usuarios a veces ni les importa si es la herramienta más segura o no. Totalmente, pero Créeme que en el son. momento que, cuando te pasa una vez, Darryl, a todos tus amigos les dices, ¿sabes qué? Ya no quiero. Créeme Ajá, y que todos hay tus amigos gente se van a que. otro lado. Créeme que hay gente que seguramente está haciendo sus reuniones empresariales a través de WhatsApp. Ok, ya no digo nada más. O sea, Ok. así de. Güey, ¿para qué vamos a bajar Zoom si podemos utilizar las videollamadas de WhatsApp? Ok, disculpa, no vuelvo a decir nada. Tienes toda la razón. Damn. Bueno, ¿qué nos vas a recomendar, Tony? Ya que no es demasiado callado. Pues es que no sé de qué hablan. Empresarios, reuniones, trabajo, ¿qué es eso? Bueno, pues yo les quiero recomendar. Ton, 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 Que me envíen ton. dinero Para a empezar, si mi son cuenta. fanáticos de Pirate Warriors, de One Piece, Mañana sale la reseña. Pues les quiero recomendar Pirate Warriors 4. Tiene bastantes mejoras en cuanto a gameplay. Nada más, la única razón, bueno, sí, la única razón en la cual no se lo recomendaría si son fans de Pirate Warriors 4 es si lo juegan con el afán de jugar toda la historia, tal y como estaba en el 3. Porque en la historia se enfoca nada más en varias de las grandes sagas y lo demás te lo cuenta como un videito. Nada mal, pero a fin de cuentas no es la experiencia completa. Es muy inferior la experiencia de historia a lo que era el 3. Aunque debo aclarar que lo que cuentan se explayan bastante. Pero bueno, y pues he empezado a jugar Persona. Como les decía, como hablaba con Daryl, si esperan un juego monumentalmente diferente, tal vez no sea para ustedes, pero si les gusta la experiencia original de Persona y están dispuestos a volver a jugar, pues básicamente el mismo juego. Y luego ir encontrando muchas cosas nuevas que hace una experiencia todavía más chida. Entonces sí se los recomiendo. Ya luego explicaré más en eso conforme yo vaya avanzando más. Ok, Ooh. va. Zaid. Yo les voy a recomendar un video de un canal de Twitch. La semana pasada, el lunes de la semana pasada, el lunes 23, un comentarista, un caster de League of Legends, hizo un review de su propio casting. Eso es, el canal de Twitch es Captain Flowers 22. Lo subió el día 23 de marzo. Se Reviewception. llama. Se llama Reviewing My Own Casting. No, no solo se revisa su propio casting, es si estás interesado en hacer casting de videojuegos o hacer comentarios de cualquier tipo de cosa, ya sea cualquier deporte o X videojuegos, échale un ojo. Dura 4 horas, pero hace comentarios de qué es lo que yo hago, qué es lo que yo pude haber hecho mejor, qué es lo que hizo mi compañero para hacerme ver bien cuando fallé, qué es lo que yo hice cuando él se confundió para hacerlo ver bien, por qué hago este tipo, por qué hago estas menciones, por qué hago estos comentarios, o sea, mi manera de ser caster, de ser comentarista. Entonces, si están interesados de alguna manera en ser comentaristas de cualquier deporte, ya sea béisbol, básquetbol o cualquier esports, ya sea League of Legends, StarCraft, denle una revisión, les digo, es el 23, es Captain Flowers 22, dura 3 horas 56 minutos, pero pues Me quejo es con un... armar un video de 5 minutos. Ajá, no, pero es a lo que voy, o sea, se echa su casting, el cast del comentario de todo el día, el día anterior, me parece que el del domingo anterior a ese, empieza a revisar, ok. ¿Por qué hacemos la presentación así? O sea, da explicaciones de por qué se hace las cosas así y por qué él personalmente las hace de esta otra manera. Entonces, si estás interesado, pues le buscas, ah, ok, esto lo hace así, pero yo lo puedo hacer así porque este es mi estilo, esta otra persona lo hace de esta manera porque es su estilo, entonces, pero yo lo podría hacer, ta, 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 ta. Entonces, está muy interesante. Yo lo he visto varias veces, no estoy interesado en casting,
pero la persona, este comentarista es tan agradable, tan divertido y tan ameno que te lo hace muy... Ahora sí que no ves pasar el tiempo en las 4 horas. Entonces, si les interesa, échenle un ojo. Por cierto, por si se lo perdieron, perdón, Said, pero acabo de ver que Santa Mónica Studio confirmó God of War Part 2. No, no, no. No, no es cierto. O sea, felicidades. You dumbass. Devuelve mi no, no, no. También dijeron que el 30 de abril va a salir Hollow Knight Silksong. Fuck them. Fuck wey, them. Güey, al menos no te dijeron que el 30 de febrero. No, 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 eso sí hubiera sido muy obvio. Ajá, pero no, el 30 de abril. De hecho, el artículo estaba muy bien escrito. Es, nos atrasamos porque todo eso está, pero porque el coronavirus nos hizo quedarnos en nuestras casas, nos pudimos concentrar y terminamos 2 meses antes de lo previsto. Y yo, ¡oh! Maldita sea. Él mandé el tweet, está buenísimo. Bueno, yo les voy a recomendar una serie que empezamos a ver el fin de semana, mi novio y yo, y la acabamos el fin de semana. Que se llama Lock and Key. Les diría, según yo había leído, tiene algo que ver. ¿Has escuchado si está buena? Tiene algo que ver con el ¿cómo se llama? Creo que es hijo de ¿cómo se llama? El que hace It, de Stephen King, si no me equivoco. Oh, ok. Sí, es basado en las novelas de Joe Hill, que bueno, es hijo de Stephen King, de Stephen King y de Tabitha King. Es una serie de Netflix basada en estas novelas, y el plot, o el argumento es de que el papá se muere, y no estoy dando spoilers, literal pasan los 2 minutos, el papá se muere, la familia decide mudarse a la casa donde es originario el papá, que es una casa así victoriana de hace 300.000 años, y la casa tiene como el poder, entre comillas, de tener diversas llaves. Cada llave tiene un poder diferente. Una llave te puede hacer meterte a la cabeza de otra persona. Otra llave puede hacer que cambies tu apariencia física por la otra persona. Otra llave te puede... ¿qué? ¿Qué hacía? Puede traer un muerto, prácticamente. Y otras cosas, ¿no? Es una serie de drama fantasía. Creo que son 10 capítulos, duran más o menos una hora los episodios, pero pues está bastante chida. Empieza un poquito lenta, pero está bastante chida. Entonces ahí sí tienen horas libres en su home office o en su cuarentena, pues hay una recomendación. Lock and Key se llama, está en Netflix. Y bueno, ya, creo que ya, no sé. ¿Algo más que quieran mencionar? Además de la confirmación de God of War 2. Y de Silksong, sí. Y de Hollow Knight. Y del sí. No. Y de Mario Y de Mario para Sony, para PlayStation. Para PlayStation. Sí. Tony, ¿dónde te pueden encontrar? Estúpido Santa Mónica Studio. Lo chido de eso es que luego van a salir un montón de noticias que sí fueron resultados en reales. Ah, por cierto. Sí vieron, ha estado pasando últimamente. ¿Sí vieron la de Platinum Games? No. Que supuestamente anunció un nuevo juego que se llama Sol no sé qué. Y era una broma. No lo vi. No, ni la vean, es una pendejada. Bueno, ¿qué tal te pueden encontrar ahí? Tony, perdón. Me pueden encontrar en bueno, primero consejo de Versus. Quédense en sus pinches casas o el presidente va a ir a buscarlos con un lanzallamas. Gracias a la idea. ¿Qué presidente? De Italia. Pues el de Italia, ¿quién más? Así ¡ay, que sin lanzallamas. Italia! Estuvo muy bueno. Sí lo vi. Fui todo así feliz cuando lo vi. Quédense en sus casas o va a llegar el presidente de Italia con su lanzallamas. Está más divertido.
Pero bueno, me pueden encontrar en Twitter como arroba TonyTonyJoyJoy y en Versus Media como Tier War. Ok. ¿Said? Otro gobernador de Italia también dijo si no van a salir de sus casas, no necesitan ir a la peluquería para que les arreglen el cabello, así que quédense en sus casas. Me pueden encontrar en Twitter como Saido, SHID número 0. Va. No, y ya fuera de broma, la neta es que de verdad, a menos de que seas médico y obviamente tengas que ir a trabajar al hospital, o a menos de que seas cocinero y tu empresa sirva alimentos necesarios para la vida humana, pues adelante, ¿no? Pero si realmente no tienes nada que hacer, no seas estúpido, no salgas. O sea, de verdad, al menos en México ya creo que la gente está empezando a entender. Algunos, hace un ratito leí que algunos estados del país van a tener ley seca incluso. Eso sí es una estupidez. Les voy a decir por qué. Porque hay mucha gente. Y eso va a ser muy raro, porque va a ser muy raro a quienes voy a estar defendiendo. Pero hay mucha gente alcohólica que literalmente depende del alcohol. Ahora, no estoy diciendo que es bueno que tomen. ¿Por qué es importante que no haya una ley seca tanto tiempo? Porque ese tipo de gente... Tiene la dependencia física del alcohol. Al entrar al síndrome de abstinencia, van a tener que ser hospitalizados. Lo cual significa que si empiezan a dispararse los casos del coronavirus, los hospitales empiezan a tener dificultades para el flujo de gente llegando a hospitales. Agregue el flujo de gente que va a estar en signo de la abstinencia. Estás complicándote la vida de maneras muy estúpidas. Yes. No tiene sentido. O sea, para estúpido. Esto no tiene sentido. Sí, o sea, no tiene altamente estúpido, real ¿no? de ponerle seca. Literalmente, los hospitales, el problema del coronavirus es que hay casi un 20% de la población que termina en el hospital. No hay tantas camas en los hospitales. Los hospitales se saturan. Agrégale el flujo de gente en síndrome de abstinencia porque no pueden comprar alcohol para evitar entrar a ese estado y va a ser un caos, es lo más estúpido. Bueno, al menos en México tienes que tener en cuenta que existe algo que se llama clandestino. Entonces, aquí el problema es que si pero no... El... No, o sea, lo que voy es que, digo, sí, lo de la abstinencia es un punto. Pero aquí el segundo punto que yo añadiría es que si la gente no puede ir a la tiendita de la esquina a comprar su chela, va a buscar quién vende clandestino y por obvias razones se va a exponer más. Es lo que voy. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una tienda que a dos calles de tu casa o a dos casas de tu casa vende alcohol y puedes ir tranquilamente sin exponerte, digamos, demasiado, y si te ponen ley seca y tienes que exponerte todavía más porque tienes que salir en tu coche y exponerte 2 kilómetros a la redonda para comprar tu vicio o tu necesidad o tu gusto, por así decirlo, para no sonar tan feo, pues te estás exponiendo más y estás exponiendo a más gente. Entonces, o sea, sí, digo, al final puede ser o no una tontería la ley seca, pero, pues, de verdad, si no necesitas salir, no lo hagas. O sea, y no es tanto por, ¿cómo se llama? Por generar pánico, sino es porque no, o sea, ¿para qué te arriesgas? Como dice Tony, al final, al menos en Estados Unidos me imagino que la capacidad de los hospitales es muchísimo más grande que la capacidad de los hospitales, y me atrevo a decir incluso la calidad de la salud o de los médicos comparado con México. Entonces, si tienes una maldita tos que sabes que es porque dormiste crudo ayer, pues no tienes necesidad de que vayas a un hospital a enfermarte o a enfermar a otras personas. Pero tampoco vayas a trabajar. Tampoco vayas a trabajar. A menos que seas Johnny. O sea, no, porque Johnny ya falleció, por eso no está aquí. Dude, así que, por favor, no sean Johnny. No digas eso, güey.
No sean Johnny. Qué chiste tan negro, no manches. Te vas a sentir mal si la te, próxima te pasaste, semana. Te pasaste, güey. Vamos a censurar esa parte. No, no, no. Lo voy a decir porque no me siento mal. Porque es el tipo de chiste que Johnny también disfrutaría. Disfrutaría a pesar de saber que es a sus expensas. Conocemos a nuestro Johnny, se reiría de sí, sí, es cierto, cierto, pero damn. Pero te pasaste. Estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo, pero damn. Sí. O sea, bueno, dude, yo puedo estar en esa situación en 2 semanas, o sea. No, pero no tienes permiso. No te hemos dado permiso. No te hemos dado permiso de morir. No, o sea, no importa. Tú sobrevives. Y Tony, se tiene en cuenta que tienes un amigo en Mérida y un amigo en Ciudad de México que con todo gusto pueden ser herederos de tus cosas, ¿eh? Las vamos no, a ni has visto caballeros. Las con eso podrías... Tendrías una fortuna, pero ni te gustan los caballeros. No, no te preocupes. Van, las cuidamos perfectamente, ¿verdad, Said? No, ni te gustan. ¿Verdad, Said? Todavía, sí. Todavía Said, claro. Le regalo cáncer, su favorito. Ah, no, fuck you. Cuando éramos niños, Said solo tenía, creo que cáncer y Pegaso. Cáncer y Pegaso, es correcto. Y tenía 2 caballeros zodiacales, entre ellos cáncer. Y quiero aclarar que casi nadie, el 90% de la gente, el menos favorito de los dorados es cáncer. Pero yo tenía cáncer. Tony, pensé que ibas a decir, Sai tenía 2 caballeros y los 2 eran cáncer. No, no. Es claro, para armar el signo. Qué cagado. Así como que uno era versión, ¿cómo se llama? Plaza La 58 y otro era Mercado de San Benito. Sí, abue. Bueno, pues ya, ahora sí que les dejamos otra vez por creo que 4º podcast seguido. No salgan de su casa de no ser necesario. Cuídense y cuídense a sus seres queridos. Ahora sí que como leí por ahí, no lo hagas por ti, hazlo por la gente que te rodea. Entonces, yes. Exactamente, o sea, hazlo por Johnny. Más que nada si tienes, pues, o sea, si tus abuelitos viven contigo, o si tus papás obviamente ya son gente mayor, si tienes sobrinos o nietos, o sea, de verdad. Quédate en tu casa. No es necesario. Uh-huh. El alcohol va a seguir existiendo. Sí. En el más allá. Aguanta. Bueno. Recuerden que pueden encontrar ahí las reseñas de, como decía Tony, mañana la de One Piece, también está por allá la de Gigantosaurus, Somcat. El viernes estaremos publicando la de Saints Row 4, también por ahí está la de Doom Eternal, la de My Hero Wants Justice 2. Y bueno, otras reseñas también que estarán por allá. Y la próxima semana también esperamos sacar otras reseñas pendientes. Recuerden que nos encuentran en versusmedia.mx y en @versusmex. Por cierto, dato cultural para aquellos que quieran jugar la beta de Shadow Arena, este nuevo juego de Pearl Abyss. Para que no sepan quién es Pearl Abyss, son los creadores de Black Desert. Ahí tenemos una nota que pueden entrar, poner su correo y reciben una clave para jugar la beta en PC. No necesitan hacer nada más, literalmente se registran con su correo y ya, automáticamente van a tener una llave. Y la beta creo que está disponible hasta el 19 de abril. Nos escuchamos la próxima semana y gracias por haber escuchado el Versus Podcast número 210. Los dejamos con Journey de Natasha Bloom, cortesía de Zairo. Yo soy Dark Monster y me encuentro en @DarkMonster. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.
un viaje peligroso, así que toma este podcast y comienza tu aventura. Una producción de Versus Media México.